de la situación, ¿no? Porque hay quien lanza ahora como un dardo envenenado esa posición de decir, ETA, además de causar sufrimiento, no ha conseguido ninguno de los objetivos. Cuidado, todavía nosotros no hemos demostrado que sean posibles de alcanzar por las vías pacíficas y democráticas, que es algo en lo que estoy insistiendo hoy para que tratemos todos de ser muy prudentes con estas cosas. Es decir, uno no puede espetar a otro y decir, tú no has conseguido esto por estas vías, cuando tú no has conseguido lo mismo por otras vías diferentes. ¿Qué quieres decir con eso? Quiero decir que cuando uno trata de consolidar una posición a favor de las vías democráticas y políticas, uno no puede tener la arrogancia de espetar al otro que no ha conseguido tal, que solo ha conseguido sufrimiento, que tal, porque eso, dicho desde una posición que tampoco ha conseguido esos objetivos, lo único que hace es tratar de humillar a determinada gente. Y yo voy a tratar de ser prudente en esto, pero cuando se humilla a la gente, cuando se frustra a la gente, las consecuencias suelen ser bastante, bastante graves. Y yo lo que digo es, no tratemos de hurgar en determinadas heridas, porque eso no va a traer nada bueno al país. Pero es que...